detuvimos en este lugar a estirar las cuerdas y nos encontramos con esta agradable vista por uno de los paisajes dentro del estado de Guerrero. Ahorita está todo seco por la temporada, pero en tiempo de lluvias me imagino que es todo un espectáculo estas vistas. Estamos aquí con el Arqui. ¿Dónde estamos? Estamos en Piedras Negras, Coahuila. Vamos a echarnos un almuercito de las comidas de aquí. Lujo para nosotros. Un cafecito para despertar. Nos quedan como, ¿qué? 5 horas de viaje todavía. Ya está, aprovecho. Ya almorzamos. Tuvieron chulada los sopecitos. No, no le gustaron. Están muy caros. Pues vamos a darle el camino. Esto continúa. 4 o 5 horas de viaje más. Ahí vamos. Estamos más cerca. Perdido, pero ahí está el Nevado de Toluca. Vamos bien, vamos bien. Aquí andamos, estamos en Jilotepec o algo así. Vamos a hospedarnos en un hotelito. Me voy a dar el lujo. Y resulta que no hay luz. Chales. La habitación del día de hoy. Quedamos y resulta que no hay luz eléctrica. Dormir a oscuras. Se terminó nuestra estancia en este lugar. Vamos a empezar nuestro camino de vuelta hacia nuestro destino. Estamos en un lugar muy muy fresco. El Arqui. ¿Qué Arqui? Saludos a los fans. ¿Qué tal? ¿Qué tal se la pasó? Bien. Chido. Una porracera que nos cayó anoche. Allá en el lugar de donde somos hace bastante calor. Quisiéramos una lluvia, ya nos surge una lluvia. Aquí nos cayó una porracera. Todo eso que alcanzamos a ver al fondo, todos esos cerros, y así está a todo el alrededor, son árboles. Todo es una pues son bosques totalmente tupidos de árboles. Entonces el clima es frío. Tenemos el Nevado de Toluca aquí cerca. Estamos a 2 horas de Morelia. Estamos ya cerca del estado de Hidalgo, así que el clima es totalmente diferente. Entonces vámonos, 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 que ya nos vieron.